Y bien, bueno, comentábamos al iniciar el programa la gravedad en la que se encontraba Cepillín, nuestro querido Cepillín. Y bueno, hace unos minutos se acaba de confirmar la noticia y ha muerto Ricardo González Cepillín. Deja una huella imborrable en el mundo, en nosotros, en el medio del espectáculo y del entretenimiento. Así lo recordamos. Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido artísticamente como Cepillín, perdió la vida por complicaciones tras varios días hospitalizado por una operación en la espalda, derivada de una caída. También le fue detectado un tejido cancerígeno que agravó las cosas. El payasito de la tele, como fue conocido, siempre enfrentó duras pruebas en la vida, saliendo avante aún en las peores. Nacido en Monterrey, Nuevo León, Cepillín inició su carrera en 1971. Posteriormente llegó a Televisa en 1977 para conducir el programa El Show de Cepillín, emisión de corte educativo que lo lanzara a la fama internacional. El Show de Cepillín creció a pasos agigantados, teniendo artistas de talla internacional y se transmitió en 18 países de América Latina, logrando un éxito sin precedentes y posicionando a Cepillín además como cantante con temas históricos como la Feria de Cepillín. A la Feria de Cepillín le siguieron éxitos como Tomás y En un bosque de la China, así como muchos temas más que le valieron ser reconocido con 11 discos de oro, superando el millón de copias vendido y conquistando al público infantil. Cepillín dejó un legado único en el público, trascendiendo generaciones. Se hizo un ícono de la comedia y del humor blanco, y hasta sus últimos días, el payasito de la tele se dedicó a entretener a los niños. Además, dedicó muchos años de su vida al circo, con el cual recorrió México y los Estados Unidos, llevando sonrisas y diversión. Gracias por dedicar tu vida a los niños, por compartir tu alegría por la vida, por marcar varias generaciones, pero sobre todo, gracias por dejar un bonito recuerdo entre toda la gente que te conoció a través de esa pantalla que te hizo inmortal. ¡Ese pillo me lo ponía mi mamá! ¡Carlos! ¡Ay, maestro! Descanse en paz, Cepillín. Pues sí, Cepillín tenía 75 años y aunque se decía que estaba saliendo con una evolución favorable de la operación que le hicieron en la columna, hoy por la mañana anunciamos que había una gravedad porque tuvo insuficiencia cardíaca y además cuando lo abrieron para la operación le descubrieron cáncer. En fin, se complicó muchísimo. Entonces, yo creo que eso, además de lo que ya traía arrastrando, lo llevó hacia el final. Claro, estaba mal del sistema inmunológico. Él no iba al hospital, no creía en los hospitales ni los doctores, todo eso. Le había dolido mucho para que realmente hiciera toda esta operación y todo eso. Y de repente nos enteramos que esto va a terapia intensiva y muy lamentable. Lamentamos mucho por sus hijos, todo el público, toda la gente. Descansen en paz, nuestro querido Cepillín. Bueno, yo quisiera decir que su último trabajo fue con nosotros en el cuarentenorio cómico. Estuvimos ahí, Andrea, con él. Un hombre muy fuerte, muy simpático, siempre fue un gran amigo. Y dentro y fuera del escenario, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, a él, a su familia. Formó parte de mi infancia y quien diga que no, está loco. Creo que a todos él nos tocó de cierta forma. Bailamos, seguimos bailando sus canciones en las fiestas. El payaso más imitado, el payaso más querido. Claro. Quien marcó una época en la televisión mexicana con efectos especiales, tenía su show, el circo de Cepillín, se la vivía de circo en circo. Y su último trabajo precisamente fue con nosotros en el Tenorio. Y perfecto, a sus 75 años, hace un mes que lo vimos, se reía mucho de él mismo, estaba muy contento de hacer teatro, muy agradecido. Se portó divino con mis hijos, que son sus fans, siempre lo serán, se tomaba fotos, tuvieron la oportunidad de volver. Yo tuve la oportunidad de que mis hijos vieran de quién se trataba este personaje y le agradezco profundamente a él y a toda su familia. Insisto, ojalá yo pueda tener la oportunidad de tener hijos como los que tienes, Ricardo, como los que tienes, porque, bueno, descanses en paz porque tus hijos siempre han estado ahí contigo, tu familia, y descanse en paz una inspiración para mí en lo personal. Y agradecer a nombre de todos los niños, de todos los que todavía tenemos ese corazón de niño, porque sí nos tocó,
porque sí nos hizo reír muchísimo, porque cantábamos sus canciones, porque en nuestras fiestas infantiles poníamos sus discos y todos anhelábamos con conocerte, Cepillín. Gracias por lo que nos diste, gracias por ese humor blanco, por tu dulzura con todos los niños, gracias por habernos tocado el corazón. Negrito, nos compartías que una fiesta tuya de niño estuvo allí, imagínate, creo que era el sueño de todos los niños. Sí, es que obviamente mi papá y mi mamá, viviendo en el medio, pues era muy amigo de mi padre, y que ahora, bueno, ya están juntos. Y un día mi padre, sí, llegó, pasó, estuvo con nosotros, cantamos con él. No lo olvido porque, ya sabes, con el déficit se me olvidan hasta mis fiestas, pero no, ¿cómo olvidar al gran señor? ¡Qué regalazo, niño! No. Oye, ¿sabes qué? Me está acordando de las últimas pláticas. No sabes cómo amaba Televisa. Cierto. Lo agradecido que estaba. De las últimas cosas que me dijo don Ricardo fue... le estoy muy agradecida a don Emilio. Nunca dejaron de ver por mí, no importara en qué empresa estuviera, no importara dónde, cuántos tiempos había dejado o no trabajado en esta empresa. Siempre Televisa estuvo pendiente de mí hasta el final. Oye, que hay algo que quizá muchos no sabían, pero además era un gran caricaturista. Sí, señor. O sea, sí. Él tenía en su casa dibujos impresionantes que hacía, por ejemplo, con estos gises de colores, ¿no? Era un gran dibujante. Tenía muchas caricaturas de muchas personas a las que él admiraba. Componía cosas. Le gustaba el dominó. Sí, era un hombre muy talentoso, ¿no? Se maquillaba sin espejo, que eso era una característica. Sin espejo se maquillaba toda la cara. A mí me hizo una caricatura en el Tenorio. Es padre, sí, sí. Qué bonito. Sí. Descansa en paz. No, tipazo. Dejas huella, Cepillín. Un aplauso para el gran Cepillín. Descanse, don Ricardo González. ¡Hola, alto, Cepillín! Tendremos más información y mientras tanto nos vamos a las noticias con Lalo Salazar y Marilu.